Seguimos atendiendo por turnos, sí, es la misma modalidad que venimos implementando hasta ahora, ya sean turnos para inscripción de nacimientos o para realizar el DNI. Los turnos se sacan al teléfono 45 70 65 y con paciencia, porque estamos haciendo un trabajo de a cinco personas, son equipos de cinco personas por día. Entonces, cada uno en su tarea y no hay una persona exclusivamente para atender el teléfono. Así que pido paciencia para sacar el turno, ¿sí? Fernando, y solamente para esos son los turnos, no hay atención así para venir a hacer una consulta, solo para nacimiento y también para casamientos, ¿no? Para casamiento se pide por mail, ¿sí? Al registro esquel@hotmail.com. Se pide por correo electrónico y ahí le contestamos, le decimos qué requisitos tiene que cumplir, qué tiene que traer, qué documentación. Una vez que tiene toda la documentación completa, si sí se acerca, completamos una planilla y le damos el turno de qué día o qué viernes y a qué hora se va a casar, ¿sí? ¿Los horarios de atención han cambiado o están restringidos? No, todavía seguimos con horario restringido de 8 a 12. Y ya te digo, haciendo este trabajo por equipo, ¿sí? Son dos equipos de cinco personas por día. ¿Hay documentos para entregar? ¿Cómo tienen que ser los dueños de esos documentos? Eso es lo que yo les voy a pedir a las personas cuando saquen turno, que vengan, porque estamos dando 14 turnos por día. Entonces, si no vienen ese día, van a pasar a tener que sacar otro turno. Y el próximo turno lo estamos dando para octubre. O sea, es un mes más. Y hay mucha gente que tiene urgencia para hacer el trámite y se ve perjudicado por esto, porque le damos turno y por ahí la persona que sacó el turno no vino y esta otra que realmente lo necesita se ve que tiene que sacar un turno más adelante y la verdad que no es muy justo. O sea, si, que sean responsables, si sacan turno, que vengan, ¿sí? Lo mismo, hay inscripciones de nacimiento para retirar de gente que ha venido a inscribir a su bebé y no ha venido a buscarse el acta de nacimiento. Y DNI también, hay unos cuantos que ya han hecho el trámite y los tenemos acá que no los han encontrado en su casa, entonces los traen acá. ¿Y qué pasa con aquellas personas que quieren hacer un trámite por un pasaporte? Lo mismo, es el mismo trámite que el DNI. Sí, es el mismo trámite. Y para retirar un acta de nacimiento, Fernando, ¿cómo, también se saca un turno? ¿Cómo es esto? No, el acta de nacimiento también es por mail, ¿sí? Nos escriben un correo electrónico donde nos ponen los datos precisos, el nombre completo y la fecha de nacimiento, sea nacimiento, defunción, matrimonio, unión convivencial, todo ese tipo de actas que nosotros damos para diversos trámites. Nos mandan el correo electrónico, nosotros le decimos cuándo venir a retirarlo y cómo pagar la tasa. Vamos a reiterar el correo y también el número de teléfono. El número de teléfono es 45 70 65. Y el correo electrónico para casamiento es registrocesquel@hotmail.com. Y para certificados es registrocesquel@gmail.com.